pero cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y vida, una oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios y a la luz de este pasaje hacer nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Señor nos presenta algunos signos que indican la llegada del reino de Dios, su presencia. Cuando sucedan todas estas cosas, lo que nos relataba el día de ayer, guerras, destrucciones, desconcierto, todo eso deberá ser leído a la luz de la fe. Así como el viñador sabe que cuando están verdeando las cepas está llegando
el verano y está pasando la primavera. También cuando sucedan estas cosas es que el reino de Dios, que es firme, que es potente, va a estar mucho más que el reino humano, que es frágil, que es fugaz, que se termina. Esa es la razón por la cual también el Señor culmina su exposición diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es decir, la obra creadora llegará el momento en que tenga su transformación total y sus palabras se cumplirán. Pero como lo hemos indicado estos días, estas palabras no son para el Señor sembrar en nosotros temor, angustia, ansiedad, sino para que siempre estemos en la onda, haciendo lo que nos corresponde, haciendo bien lo que nos toca hacer, listos y preparados para cuando el Señor se manifieste en su gloria. Seguimos caminando en este tiempo litúrgico ya final. Ya el próximo domingo estamos iniciando el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, pero mientras tanto mantenemos la vigilancia y la evaluación de cómo va el transcurrir de nuestra historia, de nuestra vida. El Señor nos ayude a mantenernos en fidelidad. La Santísima Virgen María venga siempre en nuestra ayuda. Amén.
En el marco de la estrategia Talento Sena 2021 dimos inicio a la fase de votaciones de la ciudadanía para que ustedes elijan las historias de las personas que hacen parte o han hecho parte de esta maravillosa entidad, además porque consideran que son merecedoras de reconocimiento y visibilidad por su gran potencial, innovación y creatividad. Se trata de aprendices, instructores, colaboradores, emprendedores, empresarios y aliados que han contribuido con el crecimiento de los territorios donde hace presencia nuestra institución. Este proceso, que va de manera paralela a la evaluación de un grupo de jurados de alto nivel con amplia experiencia en múltiples áreas del sector productivo, inicia a partir del 16 de noviembre y va hasta el 26 de noviembre. Invitamos a todos los colombianos para que voten masivamente ingresando al sitio web de nuestro proyecto www.talentosena.com.co. Allí encontrarán a los 45 nominados de las 8 categorías participantes y compartan esta información con sus amigos, familiares y contactos para que ellos también los elijan. En el SENA creemos en el talento de nuestra comunidad, porque así creamos las condiciones perfectas para construir un país con mayores y mejores oportunidades de formación, empleo y emprendimiento. La Cruz Roja Colombiana y la Fundación MAFRE los están invitando a participar en la campaña Cuando los Segundos Cuentan y SOS Respira. Dos actividades que buscan un proceso de formación a través de una capacitación de sensibilización en la cual usted podrá conocer cómo actuar en caso de una parada cardíaca, el uso de un desfibrilador externo automático y el manejo del atragantamiento por un cuerpo extraño en vía aérea. Para ello, estaremos abriendo las inscripciones a partir del 23 de noviembre del 2021 al 15 de febrero del 2022. Son completamente gratuitas las capacitaciones, solamente se debe inscribir usted a través de la plataforma de juan.rocha@cruzrojacolombiana.org. ¿A quién están dirigidas estas capacitaciones? A empresas públicas y privadas, entidades como restaurantes, clubes deportivos, hoteles, comunidades organizadas, propiedad horizontal, colegios, escuelas, clubes deportivos. Los invitamos, son sesiones de capacitación de sensibilización de 2 horas. El objetivo es que usted aprenda cómo actuar, especialmente ahora en esta época navideña, de cómo verificar una atención de una parada cardíaca, un atragantamiento. Cordialmente invitados, no se les olvide inscribirse en nuestro link juan.rocha@cruzrojacolombiana.org, porque la Cruz Roja y la Fundación MAFRE siempre están pensando en los colombianos y en mantenerlos capacitados. Thank you.
Un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá imputó a Edgar Alfonso Reyes Rodríguez como presunto autor de los delitos de cohecho propio y concusión. El procesado, quien durante 7 años ejerció como agente de tránsito en Sogamoso, habría solicitado dinero a por lo menos 6 ciudadanos para adelantar algún tipo de trámite en tránsito. Según la investigación, en uno de los casos a Reyes le habrían entregado cerca de 8 millones de pesos como contraprestación para adelantar una licencia de conducción. En otro hecho, el procesado habría solicitado 1 millón de pesos a un hombre que sorprendió conduciendo en estado de embriaguez. El pago supuestamente para evitar la sanción respectiva. No obstante, en el sistema de tránsito local aparece contra el infractor la multa y la suspensión de la licencia de conducción. Reyes Rodríguez fue denunciado por el jefe de control interno de la Secretaría de Tránsito Municipal. La Fiscalía señaló como presunto responsable de los delitos contra la administración pública. La Fiscalía habla con resultados.
en el uso. Es con hechos que le cumplimos a Colombia, con una reforma a la justicia que lleva juzgados móviles a los municipios donde hay más problemas de mayor conflictividad y problemas de convivencia, para que todos los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de una manera ágil, simple y de la mano de nuevas tecnologías. Un logro que llevaba más de 20 años de espera y hoy es una realidad. Gobierno de Colombia. La rama judicial se transforma pensando en el ciudadano y para ello ha fortalecido el acceso a los servicios de justicia a través de medios digitales y electrónicos. La inclusión social de los territorios en el cambio tecnológico es parte fundamental en la garantía de un proceso judicial ágil y eficaz. El Consejo Superior de la Judicatura realizará el próximo 29 y 30 de noviembre el conversatorio Transformación Digital de la Rama Judicial hacia un nuevo modelo del servicio de justicia y presentará los avances, los cambios y las propuestas para que los ciudadanos accedan más fácilmente a la justicia. Conéctese, participe y conozca el proceso, desarrollo y desafíos de la transformación digital de la rama judicial en Colombia. ¿Sabías que la leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente? ¿Qué? Los expertos recomiendan comer 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a quienes les fue suspendido temporalmente su trabajo durante la pandemia. Por eso hicimos 234 mil giros por un valor de 160 mil pesos mensuales y durante 3 meses, ayudando a estos colombianos mientras recuperaban sus empleos. Gobierno de Colombia. El mundo evoluciona, se revitaliza
y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, diseño, construcción y operación de procesos y servicios para empresas e industrias, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD. Gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios. Administración y manejo de acueductos y alcantarillados. Más información en www.urbacer.co. Hoy transformamos el mañana. Vigilado Superservicios. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a quienes les fue suspendido temporalmente su trabajo durante la pandemia. Por eso hicimos 234 mil giros por un valor de 160 mil pesos mensuales y durante 3 meses, ayudando a estos colombianos mientras recuperaban sus empleos. Gobierno de Colombia. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay, y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia. Vamos con más información y por supuesto bien alegres porque hoy es viernes, pero ¿cómo amanecerá nuestro territorio boyacense en cuanto al clima en esas ciudades, en esas principales ciudades y municipios de nuestro departamento? Esta información del clima nos la trae siempre nuestra compañera Giselle Jerez. Tenemos el reporte del clima que nos permite el IDEAM, el Instituto Meteorológico de Colombia, para el departamento de Boyacá. Comencemos por nuestra capital, por Tunja. Pues Tunja amanece bastante nublada, 9 grados centígrados como mínimo, 18 grados centígrados como máximo en la mañana de hoy. Así que a salir muy bien abrigaditos porque en la mayoría de todo el territorio boyacense va a ser predominante las nubes. Igual que en Duitama, pues la Perla de Boyacá amanece con una mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 19 grados centígrados. Clima muy similar al de Sogamoso y Paipa, pues Sogamoso, que amanece con una mínima de 9 grados centígrados, tendrá una máxima de 20 grados centígrados. Un clima también bastante frío y bastante nublado, al igual que Paipa. Paipa, 9 grados centígrados mínimo, 20 grados centígrados como máximo. Esto por el centro de nuestro territorio boyacense, pero yendo a otras zonas, a otros sectores como Villa de Leyva, que son 12 grados centígrados como mínimo y 22 grados centígrados máximo, también serán predominantes las nubes en la bella villa de nuestro territorio. Vámonos para Puerto Boyacá, pues en este sector que limita con Antioquia, que limita con Santander, también tendrá un día bastante nublado, pues presenta 23 grados centígrados mínimo y 30 grados centígrados máximo, sin embargo tendrá una sensación térmica bastante caliente. En otras zonas, Garagoa amanece con una mínima de 13 grados centígrados, una máxima de 23 grados centígrados también. El Valle de Tensa con presencia de nubes en la mañana de hoy. Y finalizamos el recorrido en la provincia de Ricaurte. Pues Maniquirá amanece con una mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 23 grados centígrados también, predominante las nubes en esta zona del territorio boyacense. Para el día de hoy, bastante frío, a salir muy bien abrigaditos, posibilidad de algunos chubascos en algunos sectores del territorio. Entonces vamos a estar muy bien cuidaditos, muy bien abrigaditos, que llevemos la sombrilla y el tapabocas, que no se nos olvide, que cubra siempre nariz y boca. Y llevar uno de repuesto en el bolso, en la maleta, en el bolsillo, en el morral, siempre es necesario un tapabocas. Este es el tapabocas para que se caiga. Entonces, es muy importante para que usted vaya a su casa y bien, por favor, para que sepa con mucho, pero mucho cuidado. También les tenemos la información del cuerpo.
muchas veces aparecen muchos sacrificios, aparecen muchas personas que se movilizan, pero el que se moviliza, entonces hay por lo que todos esos es para ser parte de la familia que les entraba con muchos que les muchas gracias. Bueno, con eso, las placas que les corresponden al día con el descuento, que las veces más chicas, como ustedes saben, le corresponden esas placas que el día de hoy terminan uno y dos. Los lunes, 7 y 8, los martes, 9 y 0, los miércoles, 1 y 2, los jueves, 3 y 4, y el sábado, 3 y 4, y el domingo, 5 y 6. Quiero contarles que pues, está este pico y placa para ustedes en el domingo. Además, que es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Realmente, para hacer su casa, evite el quito en el y al final para ustedes está justamente que les cuenta ese pico y placa. Y por supuesto, no se pongan ejemplo, al transitar por la avenida universitaria, no se pongan el cielo, se pone la Villa Olímpica, entre otras. Y este pico y placa está ahí vigente, es por algo, porque realmente pues necesitamos conocerlo, necesitamos aplicarlo, pero conozcamos las placas que hoy les corresponde a ese pico y placa. Entonces, recordemos que pasó esta noche, pero lo hizo de 6 a 8 de la noche. Bueno, corresponde a esas placas terminadas en 9 y 0. Y ahora van a corresponder a los vehículos particulares terminados en placas 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, y los jueves 7 y 8 también. Les cuento que para los amarillitos, que no deben estar en ellos, va a incluir de pico y placa a partir del 1 de diciembre. Así que al cambio de cada despierta necesitamos informar sobre el cambio de placas que vamos a tener para poder con nuestros amarillitos a partir de primeras funciones. Estamos esperando a ver si, por ejemplo, para los vehículos particulares, por cambio, para la conducta, los pases o los amarillitos sí se cambiará el de pico y placa. También los pagos que necesitamos es importante, es una prioridad de la administración municipal, de los vecinos que están en el pueblo, y que nosotros, como población, que tenemos como habitantes, junto con el pueblo humano, debemos cumplir con lo que importa. Primero, el uso obligatorio de tapabocas es un elemento que nos puede faltar en la escuela, que nos está comentando, que es un que realmente no es así, no es como el uso de tapabocas, es el elemento que tiene que cubrir la nariz y la parte que debemos cortar para instituciones comerciales, a entidades bancarias y financieras, a todo lugar. Y por supuesto, como nosotros lo dicho, si la gente va a pensar en la ciudad, por más confianza que se tenga con las personas con las que por favor, utilice ese tapabocas. Segundo, no hay techo de queda en nuestro capital cultural, tampoco hay pico y cerca. Así que las personas que nos están viendo en los territorios que tienen que venir a hacer diligencias con nuestra capital cultural, con especialistas, muchas veces cuentas y todas las personas, entre otras situaciones, pongan con toda tranquilidad porque no hay pico y cerca. También recordarles que esas medidas de la activación económica, primero, si están permitidos los productos de carácter masivo, si están permitidos siempre y cuando pues, cumplen con todo ese decreto estipulado por la administración municipal, pues esperemos que se use mejor dicho, todos, para que, digamos, si los reguladores que van a llegar a cuidar ese evento, como es la Secretaría de Gobierno, como la policía, que se pueden papeles de regla, estoy seguro que estoy con todos completos, no tengo ninguno que no tenga, pero si usted no los tiene, pues obviamente la Secretaría de Gobierno de las entidades reguladoras, de las entidades que compran y justifican, pues deben estar con todos los protocolos, pues para tener que retirar este evento, lo que decimos que se pierda el dinero, pues a la música, por supuesto, las personas que acuerdan este evento, que se están totalmente defraudadas, pues de este evento que realmente, pues, les costó el tiempo y les costó el tiempo. Bueno, tengan en cuenta que si está permitido que hacer una cosa, ya
el sector nocturno de nuestra ciudad capital. Sí, señor. Siempre y cuando cumplamos con los protocolos de bioseguridad. Segundo, porque se me había olvidado, tanto para los elementos de carácter en nuestra ciudad, se permitirá, o sea, como se establece la norma, y se tiene establecido a los del gobierno nacional, que tienen que aportar el carnet de vacunación a la entrada y demostrar que al menos tiene una primera dosis de vacunación para que, o sea, a estos de carácter mayor, puesto a los de la actividad ecológica y nocturna, como lo dice el El aforo de estos efectos, tanto el carácter masivo como las pruebas de las normas, es de 100%. Siempre y cuando también cumplan con las indicaciones de sociedad, pueden tener catálogos, entre otras alternativas que se puedan. También, desde el carácter, para que sean pequeños o medianos, que también pueden tener una buena ventilación, que no pueden tener un salto, cumplirá con ese aforo de pasar de un 30% a un 50% desde 16 de enero. También les recuerdo que también está permitida esa actividad física, esa actividad en esos campos deportivos que están habilitados, la actividad que está en las casas, con esto va a ser respetado en algún partido y algo así, por favor, tiene su carne de vacunación. Pero también está permitida esa actividad física colectiva, siempre y cuando nosotros seamos conscientes, aunque tenemos pues, esa causa a la ciudadanía, y es que nosotros tenemos que estar conscientes. De que debemos reportar en nuestra ciudad capital, por supuesto, pues estos aspectos en cuanto a COVID-19. Entonces, primero, usted se registra, durante esta semana de trino, cuando estoy con esta propuesta, diciendo, bueno, la actividad física, pues bueno, eso es lo que debemos hacer, registrarse en www.tijicelda.gov.com, que se registra ahí, después de registrarse, pues obviamente, por el sistema, por el sistema de la justificación, todo lo que necesita. También pone el número de personas con las que se está realizando la actividad física que está realizando y, por supuesto, el sector o el lugar en el que se está desempeñando esa actividad física. Las personas nos siguen preguntando, ¿para qué es esto? La idea de esto es hacer un cerco de opiniones como el cerco. Si usted está haciendo esa actividad, está desarrollando esa actividad con esa persona, que pues es como si ya lo hizo. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo va a ser cuando pico una persona de las que estuvo desarrollando esa actividad física resulta contagiada? Pues entonces puede lograr las instituciones de salud a hacer un cerco de opiniones como el detallado. Si una persona está infectada, contagiada por COVID-19, es posible que otras personas con este contagio de la actividad física también estén contagiadas y pues a pesar de respectivamente tener ese aislamiento preventivo, también realizar esa estrategia tras nuestra estrategia en esas personas, en esta población que está ejerciendo esa actividad física y así llegar a COVID-19 a aislarnos y tomar esos protocolos de seguridad para no seguir contagiando a las personas. Entonces también seamos comprometidos, eso quiero mucho decir a la gente para que la registren. Debemos registrar, debemos ser conscientes, debemos tener presente esta actividad física para estar en contra de responsabilidad. Entonces, esta es la información que debemos conocer para hacer de nuestra casa física. Para mí, desde la primera casa, también gracias por preferir el magazine de la profesión de Boyacá de Izquierda. Nosotros vamos a continuar con más información, con más secciones. Pues es momento de llegar a la sección de familia de Izquierda. Claro que sí, esta sección que es todo lo que te digo que es todo lo que porque todo lo que somos en la familia, no solamente nos vemos con nuestra sección de pequeño espacio para recordar, para hacer clases, para hacer sus actividades, para hacer sus personas. Gracias por contribuir con esta familia. Por contribuir con esta televisión de nuestra tierra, con esta
rescatado. Muchas gracias, Tere Santiago, Dios les bendiga. Siempre felicitaciones, este que se me decía, Chapalo, pues, y a su lanzamiento de la Teresa. También vamos con el Feo González Morel. Con esas felicidades, somos las tres bendiciones, grandes éxitos. Ahora, ya los Feos González por la tarde, muchas gracias por ser el familia, el Dios, por estar llevando nuestros contenidos, nuestra programación, por cada una de nuestras cosas que hemos sacado en nuestro canal de Santiago. También tenemos a nuestra Fiel Sanguinante, que no puede faltar con los bienes de pacientes, reportando esa sintonía desde la ciudad de Tunga. Ella es María Teresita Gallo, hermosa niña para el equipo de trabajo de la Nación del Canal. A su presencia, María Teresita, por favor, que se sirve, por favor, venga a nuestro estudio, por favor, acompáñenos, por favor, te escuchemos un poquito. Y también, por favor, los mejores saludos, que estamos por este canal, que parte por nuestra familia de Santiago, a su presencia. También tenemos a Nancy Cruz, la directora de Wikimedia. A una de Wikimedia, tienes al compromiso de servir para la civilidad. Construir la imagen del amor en la televisión de nuestra tierra a través de nuestro canal de televisión de nuestra tierra de Santiago. Muchas gracias a Nancy Cruz por ser parte de nuestra familia de Santiago, por ayudarnos y alegrarnos con esta empresa. Es un partido que pues está presente con la canción de los juegos en nuestra sección de Wikimedia y también los fines de semana. Muchas gracias a ustedes también por ser parte de estos distintos Wikimedia, por ser parte de esta familia de Santiago. También tenemos mensajes de Teresa Quintana. Gracias, Padre, saludos desde Ecuador. Siga dándonos esa bendición. Amén. Este mensaje de Teresa Quintana es desde Ecuador. Este mensaje llegó en esta semana en nuestra programación, especialmente en esta curandilla, la Divina Misericordia. Personas que son muy agradecidas, que son personas que están muy pendientes a después en la curandilla, en nuestra Divina Misericordia, que pues es parte de que, pues, por supuesto, nuestro Padre, nuestro director de canal, pues muchas gracias a ustedes también por los padres y mensajes de misericordia desde Facebook. Lugares que todo el mundo se conoce, pero es un orgullo, nuestra transmisión de Facebook, nuestra transmisión de YouTube, por supuesto, nuestro canal de televisión, que también llega a más y los canales que también llegan a nuestras fronteras y muchas gracias por vernos aquí. Pero tenemos a Margarita Lagos. Gracias, Padre, por sus oraciones. Este mensaje también fue recopilado de la Corintia de la Divina Misericordia, que por supuesto hay muchas personas que realmente creen en esta confianza y en la misericordia, que ponen sus intenciones de oración, que ponen todo el su alma y su para llegar a orar y a hacer estos presentes a cada nuestra familia, a nuestra también, Carlos, una de las felicitaciones para Tere Santiago, desde Tunta, el pueblo más feliz del mundo, y a todas las personas de Tunta. Nos hemos hecho muchas gracias, esperamos estar acá en algún momento y seamos muy felices de que también las intervenciones de cada uno desde cada ciudad, desde cada respecto con su Dios, nuestro departamento de Boyacá y de todas las personas de Tunta. Agradecimientos y muchas, muchas gracias. Los queremos mucho y que esperamos seguir así sea a nuestro pueblo, a su acogimiento y a nuestro que estaremos en Tunta presente. También de aquí y aquí, no sé que es cierto, también están aportando esa materia. Es muy bien satisfecho en todo este momento. Y después de ser como dice, más comprometido con nosotros, nosotros que siempre está ahí en la conversación que vino para que vean que también nos conocen nosotros. Hacemos parte de nuestra iglesia católica, también hacemos parte de esta obra organizada y de este gran canal. Luego, a ti, Señor Jesús, gracias, mi Señor, por la cepilla, pues vemos a la gestión de la palabra de cada día. Dios lo bendiga a todas las personas que también se levantan con esa acción y con esa palabra. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra familia de Santiago, por estar ahí en todo momento. También tenemos a Mariela Tarazona Bonilla. Muchas bendiciones de Santiago y felicitaciones a la Mariela Tarazona Bonilla, que también será por ser parte de nuestra familia de Santiago. Y también nosotros desde Costa Nacional, como siempre, desde cada vez más, esa hermosa persona que siempre nos aporta sin querer, no solamente, sino creo que muchas más personas. Mira, Claros Hernández, gracias al ingeniero Pedro por explicarnos los detalles del proceso del cambio de TNT. Felicitaciones y muchas bendiciones. Gracias a la familia, acariciaremos las estudiantes, a la familia del ingeniero Pedro, que siempre está disponible, que siempre está ahí presente para ayudarnos y, pues, todos estamos en esta necesidad mismo. Y esa conciencia y con esa ayuda para que todas las personas que no han podido sustentar nuestro canal estén todos los puestos. Estamos en esta situación, nos vemos todo el tiempo.
En los primeros años de Telesantiago, la programación iniciaba con la siguiente frase: cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Una de las maneras que Dios habla a su pueblo son los sueños. En Egipto, José, hijo de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos, logró aconsejar al faraón y evitar una crisis económica para ese pueblo. Esto lo llevó a ocupar un puesto muy importante y ser instrumento del plan salvífico de Dios. En este año 2021, el Papa Francisco lo ha dedicado a San José, esposo de la Virgen María. Qué bueno recordar que en sueños logró entender el plan salvífico de Dios, el plan de salvación de Dios en la encarnación de su Hijo y llevarlo a salvo ante la persecución de Herodes. Hoy no podemos dudar que Dios sigue inspirando y hablando a su pueblo elegido. La arquidiócesis de Tunja ha sido atenta a la manifestación de Dios a través de los sueños que luego con la ayuda de Él y de varias entidades y personas se han hecho realidad. Uno de estos sueños es Telesantiago, nuestro canal de televisión local. Hace 22 años se inició el proyecto del canal para presentar a la Comisión Nacional de Televisión. La tarea era difícil por varios factores. Uno de ellos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, estaba interesada en contar con un canal local de televisión y había tomado la delantera en este proyecto. Otros factores no favorables: la inexperiencia de la Arquidiócesis de Tunja en el tema de televisión. El otro factor, el tiempo. Se contaba con menos de 6 meses para poder presentar el proyecto. Una vez adjudicado el canal local, se afrontaron otras situaciones. No se contaba con las instalaciones, no se contaba con personal, con equipos para iniciar a funcionar. Ante ese panorama, solo quedaba descubrir la acción de Dios en favor de ese proyecto, que hoy es una realidad que cumple 21 años de ser la imagen del amor, para dar gloria a Dios y mostrar cosas bellas. Ante la decisión tomada por el Ministerio de Comunicaciones del apagón análogo, vino el sueño de no dejar apagar el canal Telesantiago y apostarle al desafío de la televisión digital terrestre. En el año 2017, con la autorización de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, se inició a elaborar el proyecto de cambio de tecnología. En ese mismo año, se presentaron los estudios técnicos y la solicitud formal a la Autoridad Nacional de Televisión. En mayo de 2019, recibimos la resolución por la cual se nos asignaba la frecuencia 23 y se otorgaba licencia a la Arquidiócesis de Tunja para operar un canal local digital. Hacer televisión es costoso, cambiar de tecnología mucho más. Se inicia a generar actividades y proyectos para conseguir los recursos económicos. La pandemia no nos permitió el cumplimiento de los plazos establecidos y por tal motivo se solicitó un nuevo plazo al Ministerio para la transición digital. En enero de 2021, con la ayuda de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos y la Oficina de Administración de la Arquidiócesis de Tunja,
se envió el proyecto de televisión digital terrestre a la Conferencia Episcopal Italiana, cuya respuesta fue positiva y que nos permitía hacer realidad el cambio a la TDT. Esta bendición de Dios llamada Telesantiago debe ser muy bien aprovechada por la Arquidiócesis de Tunja y el pueblo boyacense. Iniciamos esta nueva etapa de hacer televisión digital de nuestra tierra. Colocamos todo en las manos de Dios y en la intercesión de la Virgencita María, en la advocación de Nuestra Señora del Milagro. Finalizo dando gracias a Dios, a la intercesión de la Virgencita María, a la Arquidiócesis de Tunja, a la Conferencia Episcopal Italiana, a las entidades, empresas y personas que con su patrocinio y ofrendas nos han acompañado, a los ingenieros y personal técnico de Telesantiago por su entrega y compromiso. Que Dios siga guiando nuestros pasos y nos ayude a cumplir con los objetivos evangelizadores y de promoción humana de la Arquidiócesis de Tunja. Agradecemos a todos los que también hoy nos han acompañado en esta ceremonia de lanzamiento. Pedimos a Dios que nos siga bendiciendo a la Virgencita María con su manto maternal, siga acompañando a esta familia Telesantiago. Es con hechos que le cumplimos a Colombia, con una reforma a la justicia que lleva juzgados móviles a los municipios donde hay más problemas de mayor conflictividad y problemas de convivencia, para que todos los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de una manera ágil, simple y de la mano de nuevas tecnologías. Un logro que llevaba más de 20 años de espera y hoy es una realidad. Gobierno de Colombia. La rama judicial se transforma pensando en el ciudadano y para ello ha fortalecido el acceso a los servicios de justicia a través de medios digitales y electrónicos. La inclusión social de los territorios en el cambio tecnológico es parte fundamental en la garantía de un proceso judicial ágil y eficaz. El Consejo Superior de la Judicatura realizará el próximo 29 y 30 de noviembre el conversatorio Transformación Digital de la Rama Judicial hacia un nuevo modelo del servicio de justicia y presentará los avances, los cambios y las propuestas para que los ciudadanos accedan más fácilmente a la justicia. Conéctese, participe y conozca el proceso, desarrollo y desafíos de la transformación digital de la rama judicial en Colombia. ¿Sabías que la leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente? ¿Qué? Los expertos recomiendan comer 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay, y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia.
En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a quienes les fue suspendido temporalmente su trabajo durante la pandemia. Por eso hicimos 234 mil giros por un valor de 160 mil pesos mensuales y durante 3 meses, ayudando a estos colombianos mientras recuperaban sus empleos. Gobierno de Colombia. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, diseño, construcción y operación de procesos y servicios para empresas e industrias, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD. Gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios. Administración y manejo de acueductos y alcantarillados. Más información en www.urbacer.co. Hoy transformamos el mañana. Vigilado Superservicios. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a quienes les fue suspendido temporalmente su trabajo durante la pandemia. Por eso hicimos 234 mil giros por un valor de 160 mil pesos mensuales y durante 3 meses, ayudando a estos colombianos mientras recuperaban sus empleos. Gobierno de Colombia. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay, y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia. Sí, señores, seguimos como siempre con la mejor actitud, alegres, muy, muy, muy positivos en nuestra máxima de cada fiesta, y nos vamos con invitados deportivos. Sí, es más que me encanta tanto el deporte. Son grandes exponentes de diferentes áreas de la música, la cultura, las oportunidades del deporte en nuestro departamento de Boyacá, y tanto después, departamental nacional e internacional, y nos encanta pues también apoyar con esas historias de vida, para que también con tanto esfuerzo, con tanto cariño, y con tanto amor a nuestros deportistas, que nos sigan representando a nuestros deportistas en tanto nacional
nacionales como internacionales, los partidos, que también un poquitico también en nuestros textos, es un poco de historia. Se llama mucho fuerte como decir, pero ¿cómo eres un poco de historia? Claro, y pues bueno, yo soy el que se encarga de
pagos y empezamos con las escuelas, claro que sí. Y pues para los que se nos quedan en línea, para que estén en línea interesados a partir de las aplicaciones en redes sociales, pues nos pueden contactar con la Andrés Guzmán y pues para que estén en línea. Estamos viendo imágenes de una maestra, ¿no? De cómo se hace un poco de este deporte, pero no hay nada como verlo. Claro que sí. Entonces, vamos a aprender y conocer, pues espero que les guste. ¿Qué espacio necesitas? Quítame la mesa, ¿no? Es mucho más simple, con el truco de desespero, y pues bueno, vamos a hacer diferentes trucos, espero, bueno, ya desde el inicio, pues, se luce, entonces vamos con todo. ¡Ay, qué chévere! Vamos, pues, el truco de desespero. ¡Qué lindo el balón de precio del canal! Bueno, pues esto lo que acabo de hacer es más conocido como un juego de mucho más de la historia. Como es la verdad, para que no se vea, excepto ser igual a la historia de la historia. El espejo que se hace más en la historia de la historia. No, si esto es muy fácil, es muy difícil como se puede. Sí, pues, ya que es un de la reducción y que es un poco de toda cuestión, entonces, sí, es un poco de de la siguiente manera y vamos a Thank you.
¿Cómo comienza a tener una formación para nuestros niños? Entonces, los chiquitines que están interesados, que les encanta, que les importa. ¿Por qué no invertir tan mi tiempo en este estilo de fútbol? ¿Qué se les comienza a enseñar? ¿Cómo es ese proceso? Quiere también participar y que quiere aprender de lo que además es un experto. ¿Cómo es que se pasa de la familia de que Santiago se nos traigo el gancho para que no diga que no lo consentimos? Claro que sí. Pero ahora, anteriormente, el freestyle es para todo el mundo. Entonces, es que tiene que realizar un truco de salud en los ojitos. Ese es el saludo especial. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo, nos vamos a dar una esposa. Estamos dando tres horas, solo vamos. Hacia la cámara, saludamos. Terminamos. Excelente. Como todos, brindamos cursos o brindamos clases en conjunto, individuales. Bueno, eso ya lo hablamos de pronto con los niños, cómo están los niños, su vida física, cómo está el niño, cómo se portó el niño, pues ya podemos llegar a un punto y prometer este pronóstico. Es interesante, pues, finalizar o, digamos, comenzar a hacer vacaciones con clases personales. Un chico saca un truco, un chico saca el otro, y esto también tiene la motivación para ciertos deportes. ¿Cómo lo hacemos anteriormente? Y digamos, las clases personalizadas son para los adultos con los chicos. Porque hay chicos que tienen una mañana, otros en la tarde, otros les toca a los chicos que trabajan en el trabajo así. Entonces, en la cuestión de precios, ya hablamos con Camilo. Bueno, una clase más o menos está clasificada como una hora de 45 minutos, casi dos horas de entrenamiento, anteriormente, el servicio de la vida de los chicos, en la parte física,
repertorio principal es como una nueva. Entonces, la gente que se activa es súper bueno. Entonces, como una norma de foto, entonces, eso es la ayuda a complementar, digamos, que en un momento que se complementa para hacer esta otra cosa. Muy interesante, es fácil empezar a conocer. No es un deporte, porque ya es una historia bastante grande, pero sí seguir conociendo más de nuestros deportes de esos que no son tan públicos, por decirlo de una u otra manera. Pero en el momento nos cambian y entregándome también mucho de nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, pero también de ese amor y de ese cariño por esta disciplina deportiva. Muchísimas gracias por ser parte siempre de la Facultad de Santiago, por aquí vienen bienvenidísimos, muchísimos más éxitos también en esta carrera, sabemos que nuestro lugar está en nuestra hermosa bandera del departamento de Boyacá. Bueno, siempre bienvenido a tu casa. Muchas, pero muchas gracias por ser parte de nuestra familia de Santiago, por haber venido, por habernos demostrado un poquito de tiempo y de tu talento. Muchísimas gracias por la invitación y espero que puedas hablar. Que sí, acá está tu casa y estaremos presentes. Por ahora, familia, les vamos a hacer pequeño mensaje de interés, pero no se despeguen porque también es nuestra sección de creatividad, la sección que nos aparece. Ya nos veremos. Es con hechos que le cumplimos a Colombia, con una reforma a la justicia que lleva juzgados móviles a los municipios donde hay más problemas de mayor conflictividad y problemas de convivencia, para que todos los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de una manera ágil, simple y de la mano de nuevas tecnologías. Un logro que llevaba más de 20 años de espera y hoy es una realidad. Gobierno de Colombia. La rama judicial se transforma pensando en el ciudadano y para ello ha fortalecido el acceso a los servicios de justicia a través de medios digitales y electrónicos. La inclusión social de los territorios en el cambio tecnológico es parte fundamental en la garantía de un proceso judicial ágil y eficaz. El Consejo Superior de la Judicatura realizará el próximo 29 y 30 de noviembre el conversatorio Transformación Digital de la Rama Judicial hacia un nuevo modelo del servicio de justicia y presentará los avances, los cambios y las propuestas para que los ciudadanos accedan más fácilmente a la justicia. Conéctese, participe y conozca el proceso, desarrollo y desafíos de la transformación digital de la rama judicial en Colombia. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay, y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva,
La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, diseño, construcción y operación de procesos y servicios para empresas e industrias, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD. Gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios. Administración y manejo de acueductos y alcantarillados. Más información en www.urbacer.co. Hoy transformamos el mañana. Vigilado Superservicios. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a quienes les fue suspendido temporalmente su trabajo durante la pandemia. Por eso hicimos 234 mil giros por un valor de 160 mil pesos mensuales y durante 3 meses, ayudando a estos colombianos mientras recuperaban sus empleos. Gobierno de Colombia. ¿Que no tienes tiempo para vacunarte? ¡No te preocupes! A partir del 16 de noviembre tendrás todo el tiempo del mundo, porque ya no podrás salir con tus amigos a cine, a bares, a conciertos y a todos los planes que te gustan si no estás vacunado. Así que ponte las pilas, completa tu esquema, que vacunas sí hay, y muchas. Y carga tu carnet de vacunación, porque tendrás que presentarlo a la entrada de todos estos establecimientos comerciales. Que tus excusas no te dejen sin plan. Gobierno de Colombia. Un primer huequito y luego con el resto de la llave de 30,
¿cierto? Bueno, entonces con una de estos, con una mantecilla, hay unos huequitos, esto es súper flexible, pues es un material, entonces es fácil que ver. Y aquí un huequito para que vean, pero de esto es mejor, y con el huequito, bien, para que sepa lo que va a hacer. Entonces voy a hacer el cuerpo y voy a tener las mantecitas, para salir para que salga un poco de esto. Primero vamos a hacer una y metemos acá. La distancia que hay entre la unión va a ser 3. ¿Sí? Entonces, ahí yo la hago y la unión a 4 centímetros y aquí acá. 4 centímetros son 2. Sí, lo importante de todos estos proyectos es que se pueden ver las medidas, que no quede fuerte, que sea fácil. Entonces vamos a hacer esto. Perdón, se va a poner esto acá. Unimos esto acá. ¿Sí? Y unimos esto por acá. Bueno, yo traigo las secciones para que ustedes aprendan a hacer esto. Miren, acá ya están los huequitos, estos huequitos. Van a juntar chocolate. ¿Sí? Acá están los huecos. Bueno, entonces, hay una posibilidad y es como con los tornillos que tienen los huecos en la mano. Entonces, es fácil. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un poco por acá. Por eso estamos usando tornillos y los tornillos son los tornillos para colocar la cuerpita. Entonces, si quiere apretar, ¿cómo quiere apretar? Para que no tenga que abrir la otra parte a la lata, porque cuando ya esté unido a otro, no vas a colocarle la lata, entonces hay tornillos bien dispuestos para que un tornillo esté bien. Esto es la lata. Realmente quiero es mostrar cómo se une. La otra es la posibilidad de los amarres. Estos amarres son aquí en dirección y van como tres no están tan como para hacer el proyecto. Podemos hacerlo así, meterlo por este lado, ¿sí? Y por acá. Una remachadora que se encuentra que está bastante bien, pero no tengo que remachar las cintas, entonces esas dos opciones son las ideales, las más accesibles para todos. Entonces voy a poner yo las que vamos a ver cómo nos va con esto, ya que está cogido la ventita y casa perfecta. Esta es la más adecuada, la más accesible para todos. Listo, muy bien. Este árbol entonces se va armando poniendo las piezas intercaladas. Y luego se va formando el árbol
cuando hace un plan de copias, como quiera, claro, como quiera, como mucho tiempo. Sí, entonces, después de comer de mi familia, que costaba o de la pizzería también, costaba dos minutos, que respondía toda la tarde. Esto es lo que estoy contemplando hacer esto para que el brillo resista. Bueno, no es importante que tú lo veas. Se puede marcar sobre la estructura que como quiera. Se puede marcar las figuras, ¿no? Que uno se podría parar, se echó un jardín vertical, así que, ¿se acuerdan? Entonces puede ser para lo que quieran, solamente que aprendan cómo se puede. Para que sea súper resistente. Y ya lo que se está haciendo es que la pintura es muy simple, para que el mundo no sea tan importante. Claro, y porque la textura de la lata, pues no es para nosotros una pintura de nivel de ojo de nivel. Muchas veces puede estar súper bien, hasta el hecho de que no. Bueno, entonces, ahora como operador, me voy a pensar, quiero mostrar esta misa la parte de abajo con unas conchas de chiquillo. Algo que se le ha dado acá, puede ser de esto, puede ser otra cosa. No, pero es el límite que se le va a la familia. Sí, digo. ¿Y ahora por qué? Claro, voy a dejar. Y esta la policía va a empezar a la vida. O sea, cuando está cogido, para fomentar el asunto. O sea, algo que no parece que tú se me puso. Aquí. La cosita para que se abre. Esto se quita de la lata con las pinzas y se hace muy fácil. Perfecto, listo. Entonces, ¿cómo vamos a poner las bolitas que se mostraron en el viaje? El viernes pasado, pues fácil. Yo traigo también estas estrellas, estas estrellas de las manos de para visualizarlo y las hice todo el tiempo. Entonces, podemos intercalar. ¿No? Por ejemplo, aquí estás con mi niño. Voy a poner este coche para ti, para que de la altura a esto, porque quiero poner la estrella en la punta. No es por capricho, es por capricho, y es por la estrella. Cuando era niño, siempre estudiaba con sus primos, con quien la ponía,
Bueno, y pues como les digo, yo voy a utilizar todo, que tengo que estar con este adornito. Que podemos poner aquí, ¿sí? Vamos a pagar este adornito. Bueno. Otra cosa que tenía por ahí son contactos de la segunda parte, para que se lo haga todo completo. Si no, pues de lo que se ha costado. También vamos a poder conseguir diferente de esto, ya que tenemos una práctica y cada vez un poquito más con todo lo que bueno, yo hice estas hay unas con tapas de gaseosa que podemos y le ayudé a hacer algo porque hay unas instalaciones que también están en la cocina de esta sacada de dulces. Aquí está. Baja mágica. Gracias. Y pues les hice ese huequito porque podemos con estas así. Estas muchachitas. Estas también son muy baratas para los ejercicios. Y desde la que se puede hacer. No se va a ir, la puerta atrás para la puerta. Y con este, pues el tema de la semana. Así, y se va y acá va a ir. ¿Cómo les parece esta idea? Y nosotros somos los padres, claro. Nosotros padres, y este fue el caso de los. Porque el rojo es un rojo estándar de estas tapas y todo ese rojo que consigues en la tienda en las tapas de las cerrosas. Sí, las cerrosas de la tienda. Es el mismo rojo. Entonces se puede cubrir. ¿Cómo les parece esta idea? Es súper linda. Y las tenemos juntas. Sí, pero puede esperar un poquito. Ahí está.
Gracias.